Looks like it might rain today. Push up on the levee and it's bound to break. I can spot a storm from a mile away. Know that bike better than I know my name. Looks like that bomb might explode. You can't sneak around it on your tippy toes. Cause she's got a temper, she keeps locked and loaded with a bottle of tequila and some rock and roll. Hola amigos de Restaurantes TV, hoy estamos en la Marina Pezvela, ubicada en Quepos, en el restaurante Runaway Grill. Y nos acompaña don Julio Rivas, su administrador. ¿Cómo está don Julio? Bienvenido Stuart, realmente es todo un placer que estés aquí acompañándonos. Muy amable. En esta tarde de hoy martes, realmente sí. Muy entusiasmado de que estés por acá. Nos hizo un bonito día porque hace días estuvo como muy lluvioso, ¿verdad? Sí, correcto. La temporada de lluvia sí. Comenzó antes y un poco agresiva, ¿verdad? Pero claro. Gracias a Dios hemos podido tener algunos días bien, bien bonitos sí. Como el día de hoy. Ok, perfecto. El restaurante Runaway Julio tiene un corte, digamos, norteamericano, sus platillos. Correcto, sí, tenemos un poco de todo. Sí. Tenemos desde hamburguesas hasta costillas de cerdo, ajá. Tenemos calamares. Wraps, tenemos un poco de todo para todos los gustos. Claro, y digamos, estuve viendo también en el menú que tenía la pesca del día. ¿Qué significa eso? La pesca del día, bueno, generalmente, bueno, estamos en Quepos, sí. Cerca del océano, ¿verdad? Entonces, sí. Tenemos disponible lo que es el dorado, ¿verdad? También tenemos atún. Exacto. Y también tenemos lo que es el pargo entero. Entonces, obviamente el pargo entero es frito y el pesca del día sí son cortes más de 200 gramos, por decirlo así. Claro. Vienen acompañados con vegetales y puré o papa frita, o lo que el cliente desee, ¿verdad? También exacto. Con salsitas, puede ser al ajillo, parmesano. Sí. Okay. O solo a la parrilla nada más. Para los que no saben, digamos, del centro de Quepos, la Marina está a minutos prácticamente. 3-4 minutos, correcto, sí. Sí, correcto. La temporada alta, digamos, de pesca ya finalizó, hay una temporada, digamos, intermedia. Bueno, digamos que está disponible de todo el año, ¿verdad? Sí. Hay ciertas temporadas donde está realmente el pescado, ¿verdad? El pica fuerte. El pica fuerte, ¿verdad? Pero sí, hace una semana y media tuvimos un torneo internacional de pesca, en lo cual, bueno, dado cómo se llama esta sí. Parte que estamos viendo lo que es la pandemia fue de menos audiencia, pero en fin, sí tuvimos claro. Buena participación y eso fue lo importante. ¿Y cómo le fue a los ticos en la pesca? Mira, ¿ganamos trofeo, no ganamos bueno, trofeo? Bueno, sí, por ahí vi a un muchacho, bueno, varios, correcto, sí, porque realmente, bueno, los capitanes claro. De muchas de las embarcaciones son locales, sí. ¿Verdad? Sí. Lo cual es de gran experiencia y bueno, entonces, ya yeah, Si la embarcación gana, obviamente que el capitán claro, que claro. Es el responsable. Digamos que se conocen los puntos de pesca. Correcto, sí. ¿Verdad? Digamos, para el tema de competición. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a degustar ahora, Julio? Mira, hoy vamos a degustar dos platillos, sí. Una entrada. Vamos a degustar una de las entradas más populares de Runaway, que es el Poquenacho. Okay. ¿Verdad? Y como plato fuerte vamos a degustar lo que es la pesca del día, uh-huh. Que es dorado okay. A la parmesana con puré y vegetales. Ok, este poquenacho, digamos, ¿qué componentes tiene? Mira, trae lo que son chips de wontón, traen uh-huh. Lo que es el atún fresco, uh-huh. Obviamente. Y bueno, realmente es muy, muy, muy delicioso, ahí lo vas a ver. Perfecto. Ahí lo podemos ir describiendo conforme lo vamos tomando unas tomas. Ok, ¿verdad? Perfecto, listo. Uh-huh. Vamos a estar haciendo una reseña, Julio, en las redes sociales de Restaurantes TV. Uh-huh. Y también vamos a pasar el video a una página nueva que tenemos que se llama Nómadas Costa Rica. Correcto. Que es una página que está destinada uh-huh. Para los nómadas locales, nómadas digitales, uh-huh. Locales, costarricenses, que digamos andan buscando lugares donde ir a trabajar uh-huh. Remotamente, ¿verdad? Y los nómadas internacionales, que ahora, digamos, está de moda ir a trabajar a otras partes del mundo. Correcto, sí. Entonces, la idea de Nómadas Costa Rica es
dar a conocer todos esos lugares donde pueden, digamos, uh-huh. Visitar, ¿verdad? Correcto. Sí, ahora está muy de moda, porque he leído que realmente, bueno, dado la situación que estaba viviendo ahorita el mundo, ¿verdad? La gente está adaptándose, ¿verdad? Exacto. A sus diferentes circunstancias, y bueno, Costa Rica no es la excepción. Sí, es un destino, digamos, turístico, pero aparte de un destino turístico, tiene unos componentes importantes que los nómadas toman en cuenta para venir, pero hay que darlos a conocer. Sí, correcto. Hay que andar un poco, digamos, tiempos es uno de los lugares o destinos a visitar. Sí. Realmente tiene muchos componentes realmente atractivos. Tiene playas, tiene ríos. Montaña también. Montaña, Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los más vistos o visitados en este caso, no solo de Costa Rica, sino en el mundo, ¿verdad? Y realmente, bueno, todos invitados a... Perfecto, a visitarnos, que es parte de Quepos, Manuel Antonio. Listo, se te agradece mucho y se agradece mucho a los propietarios de Runaway. Claro que sí, cuando guste. Gracias. Por allá. Nos vemos, amigos. Nos vemos, chao. Vida.